Arrancan los playoffs de la NBA en este 2022. Rápido se fue la temporada y pues ya tocaba hablar del deporte ráfaga en la NBA. Aquí en Rewinder, gracias por seguirnos. Los saluda David. No olviden darle like en Facebook, suscribirse en YouTube y seguir los podcasts en las plataformas como Spotify, Anchor FM y Google Podcasts. La descripción la pueden encontrar, la información para que se suscriba, para que comente, critique, analice y sea parte de esta comunidad que está iniciando en Rewinder. Ya tenemos un año y medio aproximadamente con este proyecto y pues ya toca volver a hablar de básquetbol en la NBA. Y bueno, pues de nueva cuenta, iniciar con crítica porque estamos ante un torneo llamado Play-In, que es a muerte súbita, o más bien a dos partidos para el perdedor de un juego y para el ganador de otro. Es un relajo. Honestamente, yo no entiendo qué está pensando la NBA con esto. Todo es una gringada, es mercadotecnia, es negocio, como todo. Las televisoras también mandan allá. Y como el año pasado hubo un rating sensacional en el juego de Warriors-Lakers, en ese séptimo contra octavo, Lakers pasa y después Warriors al perder recibió a los Memphis Grizzlies, si mal no estoy, sí, y Grizzlies eliminó a Warriors siendo el octavo lugar. Así que un noveno se coló el año pasado y hoy puede suceder lo mismo y lo vamos a revisar. Más allá del análisis de los favoritos, de los que se están encaminando al título, son 20 equipos de 30 en este momento con posibilidad de ganar el campeonato después de 82 partidos de temporada regular. Hay que recordar, hace 2 años, con todo lo que aconteció con la pandemia, con la contingencia, los primeros casos que se daban en jugadores de básquetbol en la NBA, simplemente pues la NBA decidió suspender la temporada y conforme avanzaba y veían cómo iban a regresar a rescatar la temporada, hicieron algo muy interesante. Ustedes recordarán, aficionados del básquetbol, si siguieron hace 2 años, esto culminó por ahí de septiembre, si mal no estoy, agosto, septiembre y octubre. Me acuerdo que se juntó inclusive la final de la NBA con la Serie Mundial de Béisbol, además de la NFL. Fue un buen momento en cuanto a tener muchas posibilidades de ver estas ligas en un solo día, en semanas, donde estaba dándose este torneo de play-in que se dio en Orlando, pero era otra circunstancia, era otro momento. Es decir, se corta la temporada, se suspendía, había la posibilidad de que quedara cancelada, algo que no quería de ninguna manera la NBA, y lograron adecuar en las instalaciones de Disney en Orlando, pues varias canchas de básquetbol donde todos los equipos se concentraron ahí. Fueron 20, si mal no estoy, y que jugaron 8 partidos de temporada regular para finalizar y entonces hacer ese torneo de play-in donde calificaron 9 de un lado y 9 del otro. Inclusive era uno menos a lo que está sucediendo el día de hoy. Y fue un éxito porque se rescató la temporada, hubo posibilidades de que equipos que iban no muy bien durante la temporada, pues todavía tenían posibilidades matemáticamente, aunque hubo equipos que ya ni siquiera lograron terminar su temporada regular, y se dio este torneo, que fue, creo que, muy bien ideado en ese sentido. Si la NBA logró hacer, conforme a las circunstancias, algo inesperado, algo que no se había presentado en la historia, bueno, lograron hacerlo. En ese entonces los Lakers terminaban campeones de la NBA. Sin embargo, el año pasado ya las posibilidades de un torneo regular se dieron con un 10 partidos menos, fueron 72 juegos, 10 menos que lo regular o que lo acostumbrado. Sin embargo, pues la NBA decidió seguir con el play-in. Por ahí tengo unos videopodcasts que hablé al respecto también hace un año aproximadamente cuando arrancaba los playoffs. Y pasa lo mismo, hoy me sorprendo que la liga siga con esta dinámica y que veo que a todos los mundos hablan qué gran idea, se dan
grandes partidos. No se trata de que se den grandes partidos, obviamente, al ser un juego de ganar o morir, o que el que gane, por ejemplo, siendo séptimo u octavo avanza, y todavía si pierden tiene una posibilidad de ganar el pase contra el noveno o el décimo, pues son partidos con morbo, con posibilidades para quienes están ahí listos. Sobre todo un noveno y un décimo lugar me parece ilógico, sin embargo, pues ahí está la posibilidad de que entren a la postemporada en este 2022. Y parece que esto ya se va a quedar, pero son 20 de 30 equipos, repito, 20 equipos. No puede ser posible en una liga que juega 82 partidos de temporada regular, que los equipos están buscando posicionar bien en la tabla, quedar lo más alto para tener posibilidad de jugar la primera ronda en casa, y conforme vaya avanzando, hay que recordar, los playoffs se juegan 4 de 7, también antes la primera ronda era 3 de 5, y ahora pues tendrá, no sé, 6, 7 años que ya decidió la NBA hacer una serie larga, inclusive en primera ronda. Entonces estamos hablando que cada vez más partidos, más audiencia para la televisión, aunque también hay que decirlo, y muy honesto, que la NBA ha perdido audiencia en los últimos 3, 4 años. Y cierto, ayudó mucho el partido del año pasado entre los Warriors y los Lakers. Como audiencia de televisión fue de la más alta en los últimos 2 años. Un juego de play-in de un séptimo contra un octavo, y que fue un buen partido hasta eso. O sea, eso no quita la crítica. O sea, pueden darse juegazos, los equipos están jugándose el todo por el todo, así como para pasar de panzazo a los playoffs. Y pues suelen darse buenos partidos. No dudo que estos próximos 5 partidos, 6 partidos que vamos a ver en play-in van a ser muy buenos. Van a ser 6. Y ahorita los vamos a revisar. Mientras los otros equipos pues están ya descansando. Así que, lamentable, yo quiero esta liga. Me encanta el básquetbol. La NBA pues la sigo desde niño. Y las épocas de gloria en los 80s con Magic Johnson y los Lakers, Larry Bird y los Celtics, Isaiah Thomas y los Pistones, después llega Jordan con los Bulls, Hakeem Olajuwon con los Rockets, así eran de verdad un nivel impresionante. No quiero decir que hoy no lo sea, pero sí hay muchos cambios, hay otro tipo de estilo, de audiencia, de la misma organización de la NBA, más intereses, más marcas involucradas. Hay que recordar, ahora los equipos utilizan publicidad en la camiseta, algo increíble, y todo ese tema de la mercadotecnia ahora es algo que yo no entiendo. Cada equipo tradicionalmente eran 2 uniformes, como máximo 3, el de visitante, el de casa, algún alternativo, y ahora no sé, de verdad hay equipos que tienen 7, 8 uniformes para una temporada. A veces te pierdes intentando saber quiénes están jugando, cómo detectarlos simplemente con ver a los 10 jugadores en la cancha. Es increíble, es otro punto de vista tal vez muy romántico de lo que eran los uniformes tradicionales de esa época. ¿Quién no recuerda el uniforme tradicional de los Celtics? Verde, el amarillo de los Lakers, que es cierto, lo mantienen, pero hasta estos 2 equipos tan emblemáticos, tan clásicos, ya han optado también por tener uniformes extra durante la temporada, lo cual es una locura. Yo entiendo que esto va cambiando, es mercadotecnia, repito, las mismas marcas, la publicidad, el vender y vender, pero es exagerado ya. Y bueno, pues aquí hago un paréntesis también, y es algo que es muy reiterativo en mi crítica a una liga que pues está perdiendo esa esencia desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el básquetbol, en lo que va a ser ya el arranque de esta postemporada. Y pues el día de hoy inicia con el partido de los Nets y los Cavaliers, el séptimo y el octavo. Y pues los Nets, un equipo que pintaba para estar más arriba en la siembra de la Conferencia del Este, pues ahora está peleando un boleto de última hora para avanzar, y creo que lo van a lograr al final del día. Y después, en el partido del séptimo y octavo en la Conferencia del Oeste, los Timberwolves
contra los Clippers, unos Clippers diezmados. No va a estar todavía Kawhi Leonard para este partido. No se sabe aún si, en caso de que avancen a la postemporada, pueda seguir. Entonces, aquí va a suceder que si, por ejemplo, Minnesota y Brooklyn, en teoría, los séptimos lugares jugando en casa, avanzan, pues todavía Clippers y Cavaliers estarían jugando un segundo partido pasado mañana, el día 14 de abril, para avanzar a playoffs. Y mañana son los partidos que creo que no deberían de existir, pero ahí están. Los Spurs de San Antonio contra los Pelicans de Nueva Orleans, equipos que además récord perdedor ambos. 36 triunfos con 46 derrotas para Nueva Orleans, 34 triunfos, 48 derrotas para los Spurs. Increíble. Esto es un fomento a la mediocridad también. O sea, ¿cómo es posible? Si ya están los formatos listos, ya sabemos que por muchos años han sido 16 equipos, y claro, del 1 al 8 siempre ha pasado que hay un octavo lugar, pueda quedar ahí con un récord perdedor, pero bueno, son los 8 que deben de estar para tener esa siembra lista y que se puedan dar las series en cada conferencia. Y ahora, pues esta chistosada, esta ocurrencia, que en su momento fue buena para lo que fue la burbuja en Orlando, pero ahora ya les encantó a la liga, a los patrocinadores, a las televisoras, y pues no duden que después quieran darle oportunidad a otros dos equipos más, ya sería el colmo, mal por la NBA, así que se tendrá que ver un juego de playoffs, de play-in, de dos equipos perdedores, todavía con la posibilidad. Tienen que ganar ese partido y después ir a visitar al que pierda el juego de hoy. Así de desastroso está esta parte, y yo sigo sin entender cómo hay comunicadores, cómo hay analistas, cómo hay aficionados que les haya gustado tanto el play-in. En otra circunstancia, con menos equipos, creo que sería interesante, pero así es darle el fomento a una liga que es tan tradicional, que ha tenido tantos momentos y pasajes históricos en playoffs, y ahora haciendo esto. Pero bueno, pues ya que termine el play-in, nos vamos a empezar ahora sí la postemporada como tal, que sería el 1 contra el 8, 2 contra el 7, 3 contra el 6 y 4 y el 5. Y cuanto al 4 y el 5, por conferencia, pues ya está. Los Mavericks es el 4 contra el Jazz, el 5. Dos equipos que están listos para avanzar, creo yo. Sin embargo, pues están en la misma, en el mismo lugar donde se tendrían que topar teóricamente con unos Phoenix Suns, que son los actuales campeones de la conferencia oeste. Perdieron la final el año pasado con los Bucks, y aquí es donde hay que concentrarse en darle el crédito que este equipo, a pesar de la derrota en la final, regresaron prácticamente con el mismo equipo, ganaron 67 partidos, la mejor marca en la historia de los Suns, y creo que es categóricamente el favorito para llegar a la final y ganarla, creo yo. Pero bueno, en el camino, ahí están los Mavericks y los Jazz, va a ser difícil y hay que esperar cuál sea el octavo con el que tendrán que enfrentarse los Suns. Y en el otro bracket, pues están los Warriors, que se cayeron al principio de temporada, un equipo que parecía que retornaba a ese nivel que tuvieron en esos 5 años consecutivos que estuvieron en la final, pero bueno, sin embargo, también ciertas lesiones lo mermaron, terminaron en tercer lugar y van a enfrentar a los Nuggets de Denver, otro equipo que también ha intentado los últimos 2 años hace 2 años estuvieron en la final del oeste contra los Lakers, el año pasado se quedaron cortos, pero pues tienen a grandes jugadores, creo que va a ser una muy buena serie. La 4 contra el 5, Mavericks y Jazz, y Warriors y Nuggets se antojan para 7 partidos cada uno. Y la gran sorpresa, Memphis Grizzlies, aunque mostró mucho ya el año pasado colándose, dieron un dolor de cabeza en un par de partidos al Jazz de Utah, ahora están en segundo lugar y esperarán a quién enfrentar. Creo que este puede ser el caballo negro en la conferencia del oeste. Y en la conferencia del este, pues, dependiendo qué suceda en estos partidos, ya por lo pronto 76ers y los Raptors, que regresan buscando sus años de gloria, apenas en el 2019, hace 3 años, conseguían su primer título y ahora están en playoffs. Unos 76ers que hicieron el cambio de James Harden, pues tienen un equipo
interesante. Repito, la conferencia del Este está muy compacta en cuanto a la diferencia de triunfos del 1 al 10. Son 10 juegos de diferencia, así que aquí todo puede pasar. Difícilmente dar un favorito, aunque Miami sea el número 1. 76ers creo que puede dar la batalla y meterse a esa semifinal con Miami. Y en el otro, pues los Bucks, a pesar de todo, son los campeones. Un equipo que no tuvo la temporada que se esperaba. Fueron 51 victorias, lo suficiente para estar en tercer lugar. Y pues ya en estas instancias, con la experiencia que tuvieron el año pasado, yo creo que pueden colarse, aunque están unos Bulls que también se cayeron un poco en la temporada, pero pueden dar una sorpresa. Y los Celtics, pues este equipo clásico con tanta afición estará esperando a quién enfrentar, y vamos a ver si se les da regresar a otra final al equipo de Boston. Pues así está el panorama. Ya daremos un video podcast un poco más detallado, serie por serie, cuando empiecen las rondas de primera ronda, terminando este play-in, que pues ahora lo que queríamos concentrarnos en platicar un poquito es qué va a pasar con la NBA. ¿Van a seguir con estas, cómo le podría llamar, ocurrencias? Porque no tiene sentido. Esto se dio por un formato de darle posibilidades a que equipos tuvieran más tiempo de juego, que pudieran alcanzar una oportunidad al verse cortada o coartada una temporada, y ahora resulta que la NBA en 82 partidos de temporada regular todavía le dan dos posibilidades a equipos mediocres con récord perdedor o simplemente que no alcanzaron a avanzar. Atlanta y Charlotte, por ejemplo, que juegan mañana, sí terminaron con récord ganador, pero no fue suficiente para estar dentro de 8 equipos en la conferencia. Yo creo que Atlanta se debe de colar, y no sé, Spurs y Pelicans, ninguno de los dos lo merece. Yo creo que al final el que gane mañana va a perder, ya sea con Clippers o con Timberwolves, para un octavo lugar dentro de los playoffs. Pues ahí está, la verdad es que como aficionado a la NBA, al básquetbol, pues sí lamento, ¿no? Cómo cambian, y eso está pasando también en la NFL, en las grandes ligas, en otras ligas deportivas se están imponiendo otros factores, el negocio, las televisoras, intereses que afectan al deporte como tal. Cuando vemos que el deporte llega a pasar a un segundo, tercer término, y que se involucran otras circunstancias, pues es lamentable. Obviamente, pues aquí, estos dos partidos de hoy, los de mañana, los de pasado mañana, no dudo que puedan resultar muy atractivos en cuanto a intensidad, en la búsqueda de ganar, de alcanzar el boleto, de estar en postemporada, en algo que al final no tienen la culpa ni los jugadores, los entrenadores, pero sí un poco o mucho los dueños de los equipos que son parte de esta organización, que deciden que exista más posibilidades para ello, más negocio, ¿no? Pero bueno, así está la situación, y en su momento platicaremos de más anécdotas haciendo ese rewinder, ese rebobinado de la etapa dorada de la NBA en los 80, 90, todavía en los 2000, muy buena etapa en la NBA. Pues nada, ¿quiénes son sus favoritos? Comenten, participen, están de acuerdo, ¿no?, con este formato de torneo play-in, y ya entrando por ahí del viernes o sábado, buscaremos hacer otro video podcast ya con los 16 equipos, el formato como debe de ser de la NBA, para buscar a un campeón en este 2022. Pues gracias por su atención, y seguiremos hablando de la NBA porque esto apenas arranca, y será todo el mes de abril, mayo, junio, hasta las finales. Nos vemos a la próxima, denos like, suscríbanse, compartan, y hablemos también de básquetbol. Saludos y nos vemos a la próxima.